Buen día. Buen día. ¿Me parece a mí o nos caímos de la cama? No, sí, efectivamente. Me levanté muy, muy, muy temprano. Ya estoy desayunado, bañadito, listo para llegar a horario como le gusta a usted. Ah, Cisca. Sírvase. ¿Qué es esto? El dinero que le pedí en la mesa de póker. Le pido, por favor, que me lo descuente de la libretita, ¿eso? ¿Mm? Está bien. Le agradezco mucho, señor Tepo. No, al contrario. ¿Las tostaditas? No, las hice. Preparé el café nada más. Hoy no tenía apetito esta mañana. Qué raro, usted arranca siempre con... Es verdad, pero hoy no. Ah. ¿Está raro por algo? ¿Le pasó algo? No, no pasa nada. Ah. Me llamó Andresito, ¿saben? Andresito, qué lindo. Sí, va a venir a verme a la oficina hoy. ¿Y? Me quiere hablar, según parece. Está bien. Le querrá blanquear la situación. Está bueno eso. Sí, seguramente. Tarde o temprano iba a pasar, usted lo sabía eso. ¿Qué cosa? Lo que estaba pasando, o sea, en toda relación, la verdad... Yo no estoy preparado para hablar de un tema así con mi propio hijo, chica. Pero no le va a contar nada que usted no sepa, señor Tempone. ¿Y si me quiere contar detalles, qué hago? ¿Dar la cara? Y otra no le queda. No se instale en eso, por favor, porque es paralizante. ¿Vamos yendo? Ay, ay, ay. Vamos, vamos. Cisca. Sí. Su hermanita vino hace un rato a invitarnos a un recital de su coro. No, yo no puedo ir hoy. No, no, no. Le he pedido que reserve dos localidades para nosotros. Si no llegó él, la que se arma. Es su hermana y usted tiene alguna... Usted no la conoce lo que es mi hermana. No, a mí no me explique. Hola, buen día. ¿Qué hace, Kili? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Bueno. Ahí. Está bueno. Está bueno, está fuerte. Está bueno. Oscar. Hola, Claudia. ¿Qué haces? ¿Qué? Tengo muy buenas noticias para vos. ¿Qué pasa? Llamó la señora Edith. Se va para Mendoza y nos devuelve tu despacho por un tiempo. Ah, algo me había comentado, ya sé, sí. Te mandé al cadete que lleve tus cosas. Te agradezco. Oh, y te compré flores. Qué divina. Gracias, Clarita. Te agradezco muchísimo. No, por favor. Linda. Hasta luego. ¡Oscar! ¿Qué tal? Qué nobleza la señora Edith, ¿no? Sí. ¿Reconocé? No, no tengo que reconocer nada. Me está devolviendo lo que siempre fue mío. No. ¿Eh? ¿No es cierto? Buen día. Buenos días, señor Tempone. Edita. Bien. ¿Alguna novedad? No. Sí, está su hijo Andresito esperándolo en su despacho. Ah, bueno, gracias. Ah, buenos días, señor Tempone. Acabo de ver a su hijo. Hace tanto tiempo que no lo veía. Todavía guardo el dibujo de un chanchito que me hizo. Mire qué bien, fíjese. Bueno. Está muy... ¿Muy qué? Muy francesito. Pero estuvo viviendo en Francia. Sí, lo que yo decía. Muy francesito. Bueno, contame, ¿te estás acostumbrando a Buenos Aires? Buenos Aires me cuesta un poco. Qué sé yo, estar acá tiene sus ventajas, pero París es París. Sí, claro. París es París. París es París. Bueno, mira, papá. Yo hace rato quiero venir a verte y le doy vuelta, le doy vuelta, le doy vueltas. Dice lo de tu hermana con Matías, ¿no? El quilombo que armó. Sí, me contaron. Yo siempre dije que Matías era un pelotudo. ¿Te acordás que te lo dije? Está bien, papá. Yo no quiero ni que hablemos ni de Matías ni de Carolina. Mm. ¿Sí? Yo quiero que hablemos de mí. Sí, perdóname un segundito. Sí, adelante. Permiso, señor Tempone. ¿Qué dice Clarita? Le traigo su correspondencia y un fax que le llegó esta mañana. Muy bien, gracias. ¿Necesita algo más? Sí, un cafecito. ¿Seguro que no querés nada? Seguro, papá. Bueno, muy bien. ¿Qué me dice? Usted que me preguntaba siempre por Andresito. Bien. ¿Qué me cuenta? ¿Qué le voy a contar? Está hecho todo un hombre. Bueno, permiso, ¿eh? Sí, adelante. Clarita, un segundito. Sí. En lugar de café, tráigame un cortado. Casi una lágrima. ¿Cómo no? Enseguida se lo traigo. Bueno, escúchame, papá. Si no le demos más vueltas al asunto. Mm-hmm. Lo que yo te quería contar... Ay, perdóname, querido. Lo que pasa es que me oran más enquilombada. Bueno, ¿y entonces? Hola, un segundo, por favor. Entonces, hagamos una cosa. Por favor, teneme paciencia. Baja. Ahí, al lado hay un barcito, espérame ahí. Y ahí tomamos un café sin que nadie nos interrumpa, ¿sí? Está bien, papá. Listo. Por favor, gracias. Eso, ya voy, ya voy, ya voy. Hola. Ah, ¿cómo le va? Llama, por favor, urgente a estos números. Bueno, espera que te... Chao, Clarita. Chao, Pete. Ah, Andy, mandale saludos a tu hermana y al bebé. Ok, gracias. Sí. Sí.
Llama, llama, rápido. Sí, para un poco. Sí. Perdón, Marina, discúlpame que te pregunte. ¿A dónde vas? Al banco, ya arreglé con Abel. Yo ya sé que Abel y vos se arreglan muy bien, pero es conmigo con quien tienen que arreglar. No, señorita, por favor, voy al banco, no tengo un mango. Te prometo que en media hora estoy de vuelta. Bueno, está bien, por esta vez, ¿eh? Ese moño es mi preferido. Bueno, vamos, llamando. Me da ocupado. Para, que yo también voy. Ah. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Salís? Sí, sí. Sí, voy a hacer un trámite. ¿No tenés 15 minutos? Después digo que hagas el trámite. Me gustaría muchísimo que tomemos un café y poder aclarar de una vez por todas aquel tema pendiente que teníamos. ¿Puede ser? Mira, tengo que ir al banco y no quiero tener problemas con Nocera. No, con Nocera no lo vas a tener. Estoy yo. 15 minutos nada más, por favor. ¿Acá está bien? Sí, sí, está bien. Hola. ¿Me abrazo solo, por favor? Sí. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Cisca? Muy bien, ¿y vos? Muy bien. Bueno, muy bien, me alegro muchísimo. Permiso. ¿Cómo no? Bueno. Yo voy a pedir un par de medialunas porque no comí nada y me está haciendo un poco de ruido la panza. ¿Vos qué querés? Yo nada, gracias. Decime lo que me tengas que decir, así me voy a hacer los trámites. Está muy bien. Voy a empezar desde el principio. Ese día, el de mi cumpleaños. Sí, me acuerdo. Te acordás, pero es ¿para que llamo al mozo? ¿Dónde está el mozo? Si lo pido. Quédate quieto, esto es un asalto. Me entregan todo lo que tienen. ¡Todo! ¡Ahora!